Hola, sí, estamos transmitiendo desde IPEM 86 Gabriela Mistral, Radio 86, la radio del IPEM 86 Gabriela Mistral desde Córdoba, República Argentina y para el mundo. Hoy en este programa especial COVID-19 con nuestros abanderados y egresados del programa PIT 1417 de esta provincia de Córdoba. Para escuchar sus voces, para escuchar su sentir en esta cuarentena interminable de ya más de 100 días sin ningún tipo de actividad más que la famosa escuela remota. Ahora, de aquí en más, la palabra de los protagonistas con la compañía, como siempre, del señor Diego Molina desde los controles. ¿Estás cansado de buscar? ¿Estás cansado de buscar? ¿Y de nunca encontrar tu canción favorita? Ya es tiempo que tú nos visites. Nosotros somos Radio 86, la radio de Gabriel Mistral. Online, para vos. ¡Oh! ¿Qué tal, amigos? Seguimos probando en esta prueba piloto de este programa especial en COVID-19 con egresados del programa PIT y abanderados y escoltas del IPEM 86 de Gabriela Mistral. Tiene frío el técnico. ¿Cómo andás, técnico operador? ¿Cómo le va, señor director? Muy buenos días. Muy buenos días. Le cuento que a esta hora, en esta emisión de prueba, 13 ya hay minutos, si me dice bien la hora, por favor. 13.08. 13.08 se me está haciendo como muy, pero muy tarde, me esperan en casa a comer y creo que voy a tener que abandonarlo, ¿sabe? No hay ningún problema, es más, vamos a salir corriendo, hay un paso primero. Si está todo andando, salimos corriendo. Esto que va a ser una realidad, el próximo martes, a partir de la hora 10, en vivo, para vos que nos estás escuchando desde ahí. Se viene el estallido. Damas y caballeros, bienvenidos a la Radio 86, la radio del Gabriela Mistral, online, para vos. ¡Oh! Esta es nuestra cortina que surgió así sin querer y que ha pasado a ser el hito de nuestra Radio 86, nuestra cortina de introducción. Nos hicimos conocer a la sociedad con esta cortina, exactamente. Así que bueno, vamos a ver cómo se dura acá porque estamos viendo. En este momento estamos probando nuestros celulares. Prueba piloto, tres celulares conectados en plataforma Zoom para ver si el próximo martes todos, que seremos aproximadamente 8 participantes, podemos vernos la cara, podemos vernos la cara, podemos charlar, podemos escuchar a los muchachos. En breve. Viene llegando.